boys and girls, welcome back to another Read Aloud. This is a Spanish book which will be read by me. Dos tortugas y un sombrero by John Classen. And we got this from the Central Skagit Library. Oh, it's brand new. Dos tortugas y un sombrero. Primer parte. El sombrero. Mira, un sombrero. Pero solo hay un sombrero. Y nosotros somos dos. ¿Cómo me queda? Te queda muy bien. ¿Cómo me queda a mí? A ti también te queda muy bien. Nos cuida muy bien a las dos, pero no estaría bien que solo uno de nosotras tuviera sombrero con la otra. Con la otra no, y con la otra no. Solo podemos hacer una cosa. Debemos dejar el sombrero aquí y olvidamos de él. Segunda parte. La atracción de ser. Es bonito verla atardecer. Es bonito verlo juntas. En estas pensamos en la atardecer. ¿Tú qué estás pensando? No estoy pensando nada. Tercer parte, la hora de dormir. Es hora de dormir. Vamos a dormir juntas. ¿Tienes mucho sueño? Sí, tengo mucho sueño. ¿Eras dormida? Sí, estoy dormida y estoy soñando. ¿Qué estás soñando? Te vuelvo a contar. En mi sueño tengo un sombrero, me cuenta muy bien. Tú también apareces en mi sueño, también tienes un sombrero y también te cuenta muy bien. Las dos tenemos sombrero en tu sueño. Here are the other books. El ladrón del sombrero. Yo quiero mi sombrero. Maybe we'll read those books soon. I'll see you next time.